Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Gálvez, soprano lírica, graduada en las especialidades de canto y de guitarra clásica, licenciada en Ciencias de la Educación, pedagoga en canto, diplomado y maestría en arte, profesora de canto en Ucrania, magíster de Educación Superior, Investigación e Innovaciones Pedagógicas con Magna Cum Laude. Ella ha protagonizado zarzuelas y operetas en Guayaquil, ha sido soprano solista de las Orquestas Sinfónicas de Guayaquil, Cuenca, la Orquesta Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Ha organizado festivales de música nacional, latinoamericana, música académica sacra y espectáculos líricos en Guayaquil. Ha representado a nuestro país en el Foro Latinoamericano de Educación Musical en Chile, en Perú, Ecuador, Costa Rica, Brasil y Argentina. Pues estamos hablando de una invitada muy, muy especial. Me refiero a Yasmín Yacelga, quien nos contará de toda su trayectoria y sobre los conciertos de música académica ecuatoriana que se van a estar dando en el Teatro Centro de Arte. Yasmín, bienvenida, un honor tenerte aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Muchas gracias, querida Karina, gracias por la invitación. Bueno, aparte de la información sobre mí, ya usted lo mencionó, he tenido el gusto y la satisfacción de poder participar en algunas actividades artísticas como protagonista de zarzuela. He tenido el honor de ser dirigida por varios de los músicos más notables, directores de orquestas de tanto nuestra ciudad como de Cuenca y de Loja. Y por supuesto también disfrutar del encuentro siendo solista soprano junto con alumnos de las diversas instituciones donde te he trabajado, siendo parte de las orquestas juveniles. Y aquí mismo en la Universidad Católica eres docente y coordinadora de muchos eventos culturales también. Sí, tengo la satisfacción de ser delegada de vinculación, lo que me permite contactar a la juventud, no solamente de nuestra universidad, sino también de todo el país, que se convoquen eventos en donde puedan conocerse e interactuar, porque el músico debemos estar siempre relacionados entre nosotros, vamos a tocar en conjunto, y el músico en especial, ¿no? Aparte de nuestra parte o formación académica, está la parte sensitiva, que tiene que estar manifestada en estos valores, ¿no?, de encuentro, precisamente que se logran a través de estos espacios. Yasmín, tuve la oportunidad, tuve el privilegio, en realidad, de estar aplaudiendo a esta juventud tocar música académica ecuatoriana. Y eso es interesantísimo, porque cuando pensamos en juventud, normalmente decimos, Dios santo, nuestra pobre juventud, ¿a dónde está encaminada? Pero si ven esta excelencia de músicos que presentaron en el Teatro Centro de Arte con música académica ecuatoriana, en realidad que el enfoque va a cambiar totalmente sobre a dónde se encamina nuestra juventud. Bueno, la música ecuatoriana y particularmente la académica tiene mucha, mucha importancia. Solo falta es difundirla. Y precisamente hay investigadores a nivel Quito, por ejemplo, que están rescatando estas partituras. Y entonces nos permiten a nosotros los músicos intérpretes precisamente presentárselas y ofrecérselas al público para que las conozca. Y entonces en esa noche, perdón, hubo participación, por ejemplo, de obras de los maestros Blanca Layana. Estuvo también obras de Salvador Celi Bustamante. Tuvimos el honor de estar ahí con los compositores. Gerardo Guevara estuvo justamente ahí, sí. Lo mismo Juan Carlos Urrutia. Una preguntita para este público lindo que te escucha en Ecuador entero. ¿Qué es música académica? Generalmente la música académica se diferencia de la música popular porque quienes las escriben son músicos que tienen formación, muchas veces europea. Se denomina academia toda aquella música producida precisamente basada en conocimientos teóricos, armónicos, que muchas veces viene de la parte de la Europa clásica de la música. Pero existe música académica, por ejemplo en nuestro caso ecuatoriana, existe también la música académica contemporánea. Y en donde afortunadamente nuestros compositores ecuatorianos, desde la primera hasta la quinta generación que existe actualmente, están precisamente, como ellos se han nutrido con una formación académica, sea en Francia, sea en Estados Unidos, o sea en cualquier parte de la Unión Soviética, luego la fusión, no fusiona, está mal utilizado pronto ese término, luego la plasman, precisamente respetando nuestra música nacional. Y eso es lo bonito y agradable. Y más todavía que sean jóvenes quienes las interpreten, que las participen. Tuvimos la oportunidad de ver justamente en este concierto a Arturo Sevilla.
quien es uno de nuestros valores máximos, jovencito, que estuvo estudiando, si mal no recuerdo, en Estrasburgo. Y parte de la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia, que está dando unos frutos maravillosos también. Encantada de presentar sus obras, es tan bonita. Quise en esa ocasión, porque estoy dirigiendo este proyecto en el mes de mayo y junio, que precisamente sea el más noble de los compositores el que cierre el programa. Uh-huh. Y todos pues nos transportamos, ¿no?, a través de esa música. Lo interesante también de arte sonoro es que permite, al tener contacto con los compositores, saber qué fue lo que los motivó. ¿Qué plasman? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué colores? Que generalmente decimos los músicos, están reflejadas precisamente en sus composiciones, y que ésta pueda ser sentida desde la misma óptica o percepción del compositor como público. De eso se trata. O sea que el proyecto Arte Sonoro incluye mucho más que simplemente ir a ver música que suena de orquesta sinfónica, pero en chiquito, porque es en un espacio... En un formato más pequeño. En un formato bastante, bastante más chico. Sino que también va a implicar conversar, si es posible, con estos compositores nuestros. Sí. Bueno, en los siguientes proyectos que estamos elaborando, precisamente se trata de eso, ¿no? Que la gente conozca a nuestros compositores vivos, que valoren sus obras y que nos describan también sus obras, ¿no? Claro, porque no es lo mismo justamente escuchar a alguien que saber... ¿Por qué? Por ejemplo, pensamos en Vivaldi, claro, se llama Las Cuatro Estaciones, pero no es sino hasta que nos damos cuenta que en realidad el matiz de la música cambia, igual que cambian las hojitas que van cayendo en otoño, igual que se es casi como ver las flores simplemente dar frutos en primavera con sus colores maravillosos. Es uh-huh. ahí cuando en realidad lo entiendes. Y viene la parte de ellos, ¿no? La parte genial para mí, porque así como un pintor a través de sus colores plasma, ¿no?, sus sentimientos, en el caso de la música, y bueno, como músico destaco eso, ¿no?, el poder a través de sensaciones sonoras, el de establecer, por ejemplo, sonoridades particulares de los instrumentos y convertirlas en gráficas mentales, ¿no?, que quienes las escuchamos podemos visualizarlas, uh-huh. como la hoja, como el viento, ¿no? En el caso de los compositores que se presentaron acá, por ejemplo, Ilusión Indígena, que es obra de la maestra Blanca Leyenda, el sentir, ¿no?, como esta emoción, la frescura de la brisa que se siente, ¿no?, un aire totalmente distinto a Guayaquil, el que se siente en la sierra, por ejemplo. Efectivamente, y hasta tuvimos a Blanca Leyenda ahí. Estamos uh-huh. conversando hoy con Yasmín Yacelga, no solo soprano, sino que una maestra máxima y una organizadora de unos eventos maravillosos a los que ojalá que ustedes puedan asistir. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, ya regresamos. Regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy conversamos con la soprano Yasmín Yacelga. Nos está contando sobre este proyecto maravilloso que se llama Arte Sonoro. Arte Sonoro. Ahora, ¿esto dónde normalmente es o siempre va a ser en un mismo lugar? La idea principal es que este espacio nuevo, renovado, que es la Sala Multiartes, tenga precisamente... Sala Multiartes, Multiartes del Centro de Arte. Ah, del Centro de Arte en Guayaquil. En Guayaquil, en la parte de los Ceibos. Sería encantado, ¿no?, que este proyecto también llegue a otros espacios y convoque a mucha más gente para que esté en contacto con la música académica ecuatoriana y universal, ¿no? Y que la gente en Ecuador entero que nos escucha tenga la idea de tal vez hacer algo parecido en sus propias ciudades. Sí, estupendo, ¿no? Porque siempre tenemos que ser multiplicadores de las cosas bellas, y más si se trata de cultura. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuándo es el siguiente
o mejor dicho, ¿qué normalmente se hace? ¿Se hace un cierto día de cada mes? Sí, el proyecto surge como un evento de encuentro musical que se realiza el segundo miércoles de cada mes. Uh-huh. Entonces, nuestro próximo concierto de arte sonoro va a ser el 14 de junio, miércoles 14 de junio, a las 7:30 de la noche puntuales, porque uh-huh. queremos también que todos aprendamos la cultura de la puntualidad. Uh-huh. Y en esta ocasión va a ser música contemporánea. Y vamos a tener dos grandes exponentes, el coro, el UCSG, coro de jazz, de aquí, que está de aquí, Católica, de la Universidad Católica, que lo dirige la maestra Jenny Villafuerte, uh-huh. y un grupo denominado una banda juvenil llamada Invasores, quienes mezclan, ¿no?, combinan los conocimientos que adquieren en la carrera de música, que a propósito estamos siempre con las admisiones abiertas, por ejemplo, punk, funk y en este caso soft rock. Uh-huh. Y ellos van a presentar obras de su autoría. Entonces estamos hablando, o sea, jóvenes. De todas maneras estamos hablando de música académica ecuatoriana, uh-huh. a pesar de que no es que necesariamente estamos hablando de cuestiones de clásicos o barroco, de nada. Sí, sí, no, música contemporánea. Hablando de barroco, Mario Godoy, un uh-huh. querido amigo y un máximo investigador, tengo entendido que ha descubierto unas cuantas piezas de música barroca que estaban en algún lugar, en algún convento, escondiditos por ahí, siendo protegidos, pero es barroco ecuatoriano. Música barroca ecuatoriana, sí. Ah. Recordemos que para la época, para esta época, los centros de estudios musicales eran los conventos. Entonces muchas compañías que venían, por ejemplo jesuitas, traían sus sacerdotes que eran músicos. Entonces ellos invitaban, ¿no?, los niños que iban a la iglesia, tenían contactos con ellos. Y a partir particularmente, ¿no?, de la época barroca comienza a registrarse inclusive compositores mestizos. Uh-huh. Algunos indígenas y otros mestizos que tienen acceso a esta formación. Y entonces, efectivamente, tanto en Quito como en Ibarra, existen todavía el registro, ¿no?, de estas grandes obras que no eran en formato como ahora, ¿no?, a cuatro, sino eran en grandes formatos uh-huh. que escribían la música. Que en sí el mismo trabajo de los copistas es una obra de arte visual. Claro, visual. Uh-huh. En el caso de ellos, por ejemplo, si eran obras corales, no estaban en el formato que generalmente nosotros los vemos, ¿no?, soprano, contralto, tenor, bajo, sino que cada voz estaba en partitura separadas, de tal manera que los investigadores ahora tienen que identificar cuál es la voz soprano, cuál es la voz tenor, barítono, alto y bajo, que corresponde a cada composición. O sea, cada cada nivel de voz tenía su propia partitura. Tenía su propia partitura. Ahora, por ejemplo, el formato que tenemos es, dentro de la partitura vemos las cuatro voces y vemos la armonía vertical, pero acá no. Y entonces al recopilador le corresponde tremendo trabajo, ¿no?, ver y con que coincidan los compases. En ese sentido, además del maestro Mario, lo está también realizando este trabajo, ¿no?, monumental. Muchas veces son años de investigación para recuperar. Un maestro argentino que está trabajando como parte de un proyecto de la Universidad de los Hemisferios en Quito, uh-huh. que es el maestro Miguel Juárez. Miguel Juárez. Juárez, uh-huh. argentino, ya radicado aquí en nuestro país, organista. Incluso él tiene mucha participación cuando son los conciertos de música sacra en Quito, que hacen a nivel de todo el tocar los órganos de las diferentes iglesias. Él participa en esto. Uh-huh. Uh-huh. Hablando de música sacra, el maestro Juan Carlos Urrutia, que estuvo también ahí en el último encuentro de arte sonora, es el creador de la misa criolla, me parece. Él tiene una misa criolla, sí. A nivel latinoamericano existen otras, ¿no? Como el famoso, hay otra misa de Ariel, un compositor. Sí. Pero en el caso de Argentina, pero la ecuatoriana es simplemente claro. magnífica. Algo así como 180 personas en escenario. En escena. Y cada etapa, ¿no?, de la misa elaborada por Juan Carlos está basada en un género particular ecuatoriano. Entonces eso lo hace más bonito, ¿no? Hay una parte de albazo, hay otra parte que tiene yarabí o yumbo, ¿no? Entonces él ha combinado, ¿no?, las etapas de la misa y precisamente teniendo la connotación también litúrgica, ha coincidido, ¿no?, este sincretismo del texto con la música para que calce dentro del género ecuatoriano. Entonces, el segundo miércoles de cada mes a las 7:30 en punto, tienen que aprovechar que Ecuador es tan chiquito que a veces en cuestión de 3 horas, 8 horas, 10 horas máximo uh-huh. en un carro pueden venir y visitar Guayaquil, estar con nosotros en el Centro de Arte, en este espacio que se llama Arte Sonoro. Arte Sonoro, que es música académica ecuatoriana,
tocada principalmente por ecuatorianos también. Claro, claro que sí. Casi no vimos extranjeros. Y todos ecuatorianos. Gente valiosísima. Y lo bonito del espacio es que da apertura para que estos jovencitos que están graduándose, que están ganando concursos, tengan también el aplauso de las personas y que el público conozca lo que están haciendo, ¿no? Detrás de cada interpretación, cuántas horas de estudio, cuántas horas de dedicación, cuántas horas de sacrificio. Y plasmado, ¿no?, a este sacrificio, negación, los sentimientos que cada instrumentista pone en esos 2-3 minutos, ¿no?, que es el contacto que tiene para abrirse, por decirlo así, a través de esa composición al público y que ésta sea captada. Entonces hay que aprovechar, ¿no?, esos espacios bonitos. Y más aún que este arte sonoro es gratuito. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me pareció interesantísimo algo que mencionaste en la primera parte, y es el que el conocer el sentimiento detrás de la creación hace que el que lo interprete pueda captar esa pasión. Y esa pasión fue interesante escucharla. En el caso, me parece que fue violín. ¿Eli Gómez? Eli Gómez. Sí. Excelentísimo, excelentísimo. Y alumno mismo, de la Católica también. Lo mismo Elías González en guitarra. Y me pareció que era a Ingrid Polanco en el piano. Ingrid Polanco, sí. Era impresionante ver cómo no solamente era escuchar la música, sino sentir que ese intérprete en realidad hacía vibrar el piano o hacía vibrar el violín o la guitarra de tal manera que casi pudieras estar sintiendo que lo estaba tocando su propio compositor. Sí, y bueno, y en esa parte es muy importante también destacar la labor de los maestros. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Eli, su maestro, que es Marcelo Piper, seguramente, ¿no?, también con formación académica pedagógica superior. Entonces, siempre va destacando, ¿no?, el hecho precisamente de no tocar una obra por tocarla, sino de transmitir, ¿no? Primero investigar, nutrirse como intérprete de todo este estilo, ¿no?, que el compositor ha plasmado, y luego simplemente ser un reflejo de esa obra en sus propias emociones para el público. Interesantísimo. Y la conexión con otras artes ya la vamos a ver en el siguiente espacio, pero es momento de hacer una nueva pausa en Mesa de Análisis. Recuerde que usted puede seguirnos en redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGRTV. También en Twitter puede digitarnos o puede buscarnos en Instagram o simplemente en nuestra página web. Ya volvemos. Estamos conociendo un poco más sobre la trayectoria de la soprano Yasmín Yacelga y sobre este proyecto que se llama Arte Sonoro, que se está realizando los segundos miércoles de cada mes a las 7:30 p.m. en la sala Multiartes del Teatro Centro de Arte. Teatro Centro de Arte, ya sabes, los segundos miércoles de cada mes, 7:30 p.m, es gratis, pero tienen que aparecerse un poquito antes porque se puede llenar. Sí, el aforo es pequeño y estamos tratando de trabajar también la cultura de puntualidad, entonces 7:30, 7:30 se cierran las puertas y arrancamos. Me parece perfectísimo. Samaipak Guitarra, creo que se llama el nombre del cuarteto que se estuvo presentando también. Simplemente maravilloso. Y justamente hicieron unos arreglos de sombras de ese pasillo nuestro y yucateco. Así, por la letra. Rosario Sansores, una máxima poetisa de Yucatán, de México, y con la música de Carlos Brito Benavides. Fue interesante verlos. Pero también algo que me encantó es el fugato y tumbao
es que casi para mí negra, que para, puso del tumbado para mí negra, era interesantísimo porque es algo escrito por el maestro Juan Carlos Urrutia. Sí. Pero al mismo tiempo es como que ya sentías que Celia Cruz salía en cualquier momento por ahí, ¿no? Su tumbado para mí negra. Y a eso es que se refiere en poder utilizar esta música académica, uh-huh. Juntarla, hacerla a veces fusión, a veces interpretación diferente y traerla a escenarios en este proyecto Arte Sonoro. Sí, de eso se trata, por lo menos en este mes de mayo que lo realizamos, ¿no? En las siguientes van a ser encuentros también. Está proyectado Arte Sonoro para octubre con un concierto que en este caso me acompañará la maestra pianista Zoila Ceballos y conmigo en la voz vamos a presentar obras de Corsino Durán y obras que muchas veces no son conocidas, del maestro Gerardo Guevara, de la maestra Blanca Layana. Le he dicho a Juan Carlos Urrutia que me permita cantar una de sus obras con letra de Sonia Manzano y también le he pedido a Arturo Sevilla que me permita interpretar alguna de sus obras para que la gente conozca también, ¿no? Este sentir, ¿no? Nuevas composiciones. De eso también se trata Arte Sonoro, ¿no? Uh-huh. Que permita que sea una vitrina para jóvenes talentos, pero también como que exista esa efervescencia en los compositores para seguir viendo. Están observando, están escuchando otras composiciones. Y en el caso de este evento que tuvimos recién ahora en mayo, fue muy agradable ver el trabajo de Blanca Layana, luego el de Juan Carlos y luego el de Arturo, siendo Blanca maestra de Juan Carlos y a su vez Juan Carlos maestra de Arturo. Imagínate, o sea, entonces, que teníamos tres generaciones. Como un linaje de composiciones. Qué maravilla, tres generaciones justamente ahí y estando tan cerca. Uh-huh. Ahora, también algo que fue muy interesante es poder ver el potenciar la conexión de lo que estamos viendo de arte sonoro con otras artes. Y te digo específicamente, estoy justamente por poner en escena y sacar en la publicación un libro mío sobre un monólogo de violencia doméstica que está saliendo en tres diferentes idiomas. Y el fondo musical antes y después del monólogo va a llevar un aria que se llama El aria para Sabrina, escrita por el maestro James Strauss. Uh-huh. Pero estando ahí, la verdad es que simplemente comencé a volar y casi pude ver la conjunción del terminar el aria para Sabrina y continuar con el nocturno compuesto por Arturo Sevilla. Es simplemente maravilloso y entonces también es un espacio para invitar a otros artistas de otras áreas del arte para hacer esta conexión, esta sinergia entre poesía, música, teatro, música, cine, música, porque en realidad que nos permite ver y aquilatar el valor de nuestros compositores ecuatorianos. Por supuesto que sí. Y eso se abre, permite, ¿no? Esta relación de disciplinas, ¿no? Artísticas. Permite precisamente nutrirse ambas líneas, ¿no? O tres o cuatro líneas. Por ejemplo, lo visual también, ¿no? Y siempre tenemos que ver una mirada a lo que está sucediendo en el mundo. El mundo entero fusiona siempre todo lo que es lo sonoro con lo visual, con lo estético. Entonces, precisamente, ¿no? Hay que luchar nada más, unirnos. Precisamente estos espacios permiten, ¿no? Conocernos, establecer contactos, nuevos proyectos. Y por eso es lo bonito también de Arte Sonoro, este encuentro. Yamil, una preguntita. Dado que nuestro programa llega a Ecuador entero, ¿hay la posibilidad que compositores ecuatorianos te contacten para ver? Por supuesto que sí. Dentro de mi página en Facebook también tengo contactos con otros compositores y magníficos directores de orquesta como Jorge Oviedo, está también don Leonardo Cárdenas, que están haciendo muchas de sus obras para formato sinfónico inclusive. Jorge Oviedo incluso fue el director de justamente esta obra monumental de Gerardo Guevara, que es la suite ecuatoriana. Uh-huh. Entonces Jorge Oviedo también compone. Jorge Oviedo también compone, sí. Uh-huh. Lo mismo hay un compositor, no recuerdo si no estoy mal, William Aro, uh-huh. que son composiciones que se están inclusive ahora, ¿no? Y bueno, la oportunidad de también aplaudir el trabajo del maestro, el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, uh-huh. que siempre dentro de sus programas presenta obras. Dante Anzolín. Anzolín. Uh-huh. Él está presentando, por ejemplo, la semana pasada, obras del maestro Álvaro Manzano. Anteriormente a esto estaban otras obras de compositores como Segundo Luis Moreno. Uh-huh.
Y la Orquesta Sinfónica también ha presentado obras de la maestra Blanca Layana, pasillos que ella tiene dentro del formato orquestal. Y por supuesto, ¿no? Nuestros músicos tienen que tocar la música de nuestros compositores, los niños tienen que escuchar, las familias tienen que escuchar. Muchas veces no las escuchan, a veces hay ausencia completa en las escuelas. ¿Qué clase de música están escuchando los hijos? ¿Qué clase de música están escuchando nuestros niños? Es más melódico, rítmico. Y eso se ve también en la manifestación de sus propios valores. ¿Y qué está sucediendo ahora, ¿no? Estás dando ese énfasis solamente a lo rítmico. Muchas veces escuchando lo que otras latitudes están haciendo y no lo nuestro. Y lo nuestro en realidad que es maravilloso y prueba de ello es justamente poder ir a aplaudir el arte sonoro. Yasmín, se nos acaba el tiempo, podemos seguir conversando porque hay tantísimo, tantísimo de qué hablar cuando hablamos de las composiciones de Salvador Bustamante Celi, Carlos Bonilla, Gerardo Guevara, Blanca Layana, Claudio Avizaga, Arturo Sevilla. En todo caso, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Mesa de Análisis y siempre este espacio está abierto para ti y tus proyectos. Muchas gracias, Gerina. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, mis queridísimos televidentes que nos acompañan todas las semanas. Gracias por saber un poquito de nosotros. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.